Bienvenidos a mi canal, yo soy Jenny. El tema de esta semana lo escogió Girly Nail 66 y la hemos acompañado Patty's Polish Corner y yo. En la caja de descripción pueden encontrar los enlaces a sus videos. Comencé aplicando este esmalte azul de Beauty Big Bang. Encima voy a aplicar este de Born Pretty, que es de la colección 3D Magnetic Aurora Series y se llama Aurora Borealis. También voy a estar usando este imán. Ya hice una uña fuera de cámara y quiero ahora mostrarles cómo lo hice. Comienzo mezclando bien el esmalte para que esté todo parejo y aplico una capa sobre la uña con mucho cuidado cubriéndola completamente. Luego, antes que se seque, uso el imán para ponerlo sobre la uña sin tocar la uña y lo dejo ahí unos cuantos segundos hasta que logro el efecto que quiero. Y pueden ver el efecto, lo bonito que queda. Con un pincel mojado en acetona hago un poco de limpieza. La base del diseño ya está listo, así que podemos estampar. Uso el esmalte blanco de Maniology llamado Bam White. Recojo imágenes de diferentes placas que les dejaré listadas en la cajita de descripción para crear los dos sables de luz. Con un pincel finito relleno la base usando esmalte negro y plateado. Y para rellenar el resto, uso un esmalte rojo mezclado con top coat para rellenar uno rojo y hago lo mismo fuera de cámara con un esmalte azul. Me gustó cómo quedó el diseño y ya pensé que había acabado y por eso apliqué un brillo. Pero fuera de cámara decidí usar las letras de esta placa Curali para escribir las palabras Star Wars. Y luego encima le apliqué un top coat mate a esa uña y este es el resultado final. Espero que lo hayan disfrutado, a mí me gustó mucho cómo quedó. Muchas gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! En la caja de descripción encontrarás enlaces a los videos de las que han participado.